Lo que no sabías del caballo frisón, líneas Sport y Barroco. Los caballos frisones son muy famosos en México. Hoy en día se pueden encontrar por todo lo largo de la extensión territorial, a pesar de tener un valor económico muy elevado y servir meramente para la apreciación, ya que aquí no se utilizan para el trabajo, se utilizan en desfiles, en la alta escuela, en concursos de baile, en cabalgatas, en películas, en sesiones de fotos y en muchas otras actividades. Son provenientes de Holanda y han estado dos veces al borde de la extinción. Debido a esto, surgieron algunas asociaciones que se dedican a preservarlo. Las dos más famosas e importantes son la holandesa y la norteamericana. El registro holandés de caballos frisones llamado Het Friese Paarden Stamboek fue el primero en registrar el árbol genealógico de esta raza. En ella, solo se admiten caballos de capas negras. Están restringidas las manchas blancas a únicamente un pequeño lucero en la frente de no más de 3 centímetros. Además, para poder usar un caballo de esta raza como semental, debe pasar por diversas pruebas para ser certificado. Cuando un semental está certificado, aparece en su registro una estrella, lo que da garantía de que la asociación lo ha aprobado como reproductor ideal. Las yeguas destinadas a la reproducción también pasan por una serie de exámenes y pruebas, e igualmente, si son aprobadas tendrán una estrella en su registro. Los caballos que no cuentan con esa estrella no han sido aptos para reproducción, ya sea porque son portadores de enfermedades genéticas o porque llevan en su ADN el gen castaño, que está prohibido en esta asociación. En cambio, en el registro norteamericano de caballos frisones llamado Friesian Horse Association North America, se admiten también los frisones de color castaño y castaño oscuro. Cabe resaltar que esta asociación norteamericana es independiente, ya que no está avalada ni asociada con el registro holandés. Esta asociación es la que alberga al mayor número de caballos, ya que en esta los sementales y las yeguas reproductoras no deben pasar por ninguna aprobación para ser utilizados, aunque sí se les realizan las pruebas para detectar las posibles enfermedades genéticas que puedan transmitir. Dentro de estas dos asociaciones existen dos tipos de caballos frisones, o más comúnmente conocidas como líneas. Estas son la línea sport o deportiva y la línea barroca o de tiro. La línea barroca o de tiro es la línea original y antigua del estereotipo del caballo frisón grande y robusto, con una increíble fuerza para jalar carruajes y carretas. Son caballos de 1.70 metros de alzada y con un peso promedio de 600 kilogramos, utilizados desde sus inicios para las pesadas labores agrícolas y para las batallas de los caballeros en la Edad Media. Son caballos muy lentos y algo torpes. Hoy en día son utilizados para jalar carruajes y no suelen ser montados. La línea sport o deportiva, a pesar de tener poco tiempo que surgió, es la más conocida. Son caballos de huesos más delgados que los frisones barrocos, más estilizados y menos imponentes. Tienen una alzada promedio de 1.60 metros a la cruz y un peso de 400 kilogramos. Son utilizados como caballos de silla para la alta escuela. En México son los famosos frisones bailadores. Estos no se utilizan para jalar carruajes ni carretas. Si eres de México, posiblemente solo conozcas esta línea, ya que aquí en Norteamérica los frisones barrocos son muy escasos. El mercado de estos caballos se presta mucho a estafas debido a los altos precios que se manejan y a la desinformación de la gente. Todos los frisones originales o legítimos
tienen implantado un chip con su información genética y su información de cría. Además, cuentan con su respectivo registro y su carta de importación en caso de que su origen sea otro país. En México ya existen criaderos establecidos para esta raza, pero también existen muchos más que no están verificados ni registrados en ninguna asociación, lo que significa que todos los potros que nazcan ahí no tendrán registro ni formas de comprobar su pureza. Estos son de los que hay que tener mucho cuidado, ya que muchas veces se les hacen registros falsos o incluso tienen sangre de otras razas que los hacen impuros. Sin duda, estos caballos son algo sorprendente. Pasaron de ser caballos de trabajo de campo a ser los caballos preferidos por la gente adinerada con el único fin de admirarlos. Los tiempos cambian y los seguidores de esta raza supieron adaptarla a la actualidad y posicionarla como una de las más prestigiadas de todo México y Norteamérica. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad Caballar, que actualmente es integrada por más de 45 mil aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo, o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visite los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 90 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Y si tienes alguna pregunta, también la puedes dejar aquí. Nosotros o algún miembro de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy, conocimiento y entretenimiento.